Como muchas familias numerosas, la familia de mi madre era una tribu, es decir, que mi abuela y sus hijos tenían la misma manera de comportarse y de vivir su condición de obreros medio campesinos, lo que permitía reconocerlos a los de todos gritaban hombres y mujeres en cualquier circunstancia, de una alegría exuberante, pero recelosos, se enfadaban enseguida y no mandaban a otro a decir lo que tenían que decir ellos. Por encima de todo, el orgullo de su fuerza de trabajo les costaba admitir que los hubiera más esforzados que ellos, continuamente, a los límites que los cercaban siempre, oponían la seguridad de ser alguien. De ahí quizá les viniera ese furor que les hacía entregarse a muerte en todo, en el trabajo, la comida, o en reírse hasta llorar y anunciar una hora después yo me tiro al pozo. Anierno, una mujer.